Estamos en el stand de Perfect Nutrition en el Arnold Classic. Y aquí ahora mismo tenemos a otro de los atletas culturistas que están en el stand mostrando su físico y firmando fotos, haciéndose fotos con la gente. Que no es ni más ni menos que un campeón del mundo, Mr. Universo, Martín Catalina. Bueno, creo que ha ganado los dos, de hecho. Ganaste Mr. Universo y Mundial, ¿no? Me equivoco. De hecho, voy este año al Mundial. Ah. Tengo todos menos el Mundial. Ah, vale. Tienes Mr. Universo, vale. Entonces me quieres igualar, ¿no? Quieres ganar también. Exacto. Quiero ser un poquito fuerte. Bueno, ya está más fuerte que el fuerte. Pero bueno, de todos modos, lo que quería que comentaras también a la gente un poco, los que no te conocen, un poco tu currículum competitivo más importante. Y luego, aparte de eso, a los campeonatos, que ya lo has dicho ahora, a los que vas a seguir este año. Bueno, pues mira, vengo de hacer 2013 campeón absoluto de España, campeón absoluto de Europa, Mister Olimpia, 2014 Mister Universo, y a ver si conseguimos la Copa del Mundo este año. Muy bien. En octubre. Y ahora en octubre tienes planificado, pero es de la EF, ¿no? ¿O de qué federación? IBFA. Ah, ¿IBFA va a salir? IBFA, sí. Ah, entonces sale conmigo. Sí, vamos a Roma. Bueno, pero menos mal que yo soy más bajo que tú. Vamos a Roma los dos. A ver si es verdad. Sí. Pues también me gustaría que explicaras un poquito, porque tú eres uno de los que se mantiene casi en forma todo el año, o sea, que decir, sí, que normalmente tampoco es de pasarte mucho de peso y tal. No. ¿Qué opinas tú de lo que se dice, que si te pones gordo, con barriga, no coges peso y tal? ¿Eso es verdad? ¿Que no coges músculo? ¿Eso es verdad? Yo pienso que saludablemente, o sea, yo me gusta más estar saludable que estar demasiado grande, o sea, que llamar demasiado la atención. ¿Por qué? Pues porque mi estilo de vida siempre ha sido casi el mismo y no soy muy añuscarme comiendo y demás. Me gusta comer lo justo y estar bien, encontrarme bien. Cuando ya paso de los 100, 105 kilos, ya me empiezo a encontrar pesado. Entonces, mantenerse en 100 kilitos, pues me viene fenomenal, tanto articularmente como visceralmente, como psicológicamente. Muy bien, pues Martín, me gustaría que dijeras al público que nos sigue una frase motivante que sea de tu cosecha propia. Pues que hagas de tu físico un modo de vida saludable y que si yo puedo, tú puedes. Muy buena frase, pues muchas gracias, y estamos aquí con uno de los mejores culturistas españoles también, muy conocido, y una gran persona que además considero con un físico digno de destacar, lo he puntuado a veces incluso, y quiero decir que conozco bien su físico, y evidentemente siempre está primero o segundo, o sea que gracias a ti por la entrevista.